La semana pasada, siendo sábado 20 del mes en curso, se reportó un enfrentamiento entre el ejército mexicano y un grupo armado identificado como el Cártel Jalisco Nueva Generación. El enfrentamiento se desató en Rincón de Guayabitos, en el estado de Nayarit. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó en un breve mensaje en redes sociales que los hechos tuvieron lugar sobre la carretera federal 200 a la altura de Guayabitos, y que miembros del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal arribaron al lugar. Los videos que están observando fueron grabados desde la playa de Guayabitos y distintos puntos próximos al enfrentamiento. Pueden observar personas en pánico por el ruido de las ráfagas de diversos calibres y explosiones de granada. Catapún, señores, catapún. Estos no son cuetitos, no son cuetitos. ¿Sabes qué verga? Son cuetitos. ¡Viendo en la playa! ¡La gente está corriendo! ¡Uy, cómo la descargan! ¡Cosa tu madre! Esa fue una granada, la verga, ¿eh? ¿Un lanzapapas? La verga, perro. Si me dan ganas, también diría eso de la mujer, güey. Si me espero para ti, ¿no? Mira, ahí está. De acuerdo con medios locales, los disparos se debieron a un enfrentamiento entre grupos armados y las autoridades, luego de que militares hubieran interceptado en la carretera a los presuntos criminales. Pasado el enfrentamiento, dieron captura a un supuesto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, apodado el M3. El cual, como pueden observar en el video, es interrogado por el ejército mexicano.
Siéntese, por favor. ¿Me puede dar su nombre? Eric Joel del Toro López. ¿Alias? M3. ¿El M3? Sí. ¿Usted a qué cártel pertenece? Jalisco. ¿Usted qué es? Sicario. ¿Sicario? Sí. ¿Jefe de sicarios? No, ¿jefe de plaza? Sicario. ¿Tiene derecho a permanecer en silencio? Cualquier cosa que diga será usada en su contra, puede ser usada en su contra. Sí, somos personal del Ejército Mexicano. Lo vamos a poner ante las autoridades competentes. Le respetaremos su vida y sus derechos humanos. ¿Tiene alguna duda? Siéntese ahí, por favor. Asimismo, en el enfrentamiento se aseguraron armas de distintos calibres, granadas y lanzacohetes.